Más de 1 millón de trabajadores activos por primera vez en Canarias. Para nosotros son buenos datos. La creación de empleo ha subido mucho. ¿Y qué puede estar apuntalando esta creación de empleo? La reforma laboral última que se hizo ha supuesto una creación de empleo neta, subió el salario mínimo. Pero también crece en Canarias el paro, un 9,6% más que el trimestre anterior. Aumenta considerablemente la población activa. De hecho, hay gente que empieza a apuntarse a la lista del paro y que vienen desde fuera también para trabajar en Canarias. Eso es lo que, digamos, explica esa diferencia entre crecimiento del paro y crecimiento del empleo. Según la patronal, este dato tiene otra lectura. La economía no tiene capacidad de dar empleo a todas las personas que quieren trabajar. Creo que estamos llegando a una noticia que puede ser algo complicada para el empleo el próximo año. El número de mujeres desempleadas en las islas sigue siendo muy alto con respecto a otras comunidades, más del 18%. Solo superamos Andalucía y Extremadura. Tenemos muy buenos datos en turismo, datos que deberían ir acompañados de más creación de empleo. En su informe de coyuntura económica, la patronal prevé que el crecimiento en las islas será menor.